Buenos días, muy buenos días. Son las 7 de la mañana de este lunes, ya lunes 3 de octubre del 2016. Saludo como siempre y con mucho gusto a mi compañero amigo, con mi querido poeta urbano don Octavio Castillo Mendoza. Buenos días. Un abrazo a nuestro compañero Fer Méndez Aguilar, quien esta mañana está ahí viajando para hacerse unos chequeos médicos. Sabemos que siempre lo hemos dicho, ya después de los 18 años las maquinitas empiezan a cansar, pero lo más interesante es que pues hay que cuidarse, hay que estar viendo a su doctor cuando sea necesario, y sobre todo a la gente que uno estima y que aprecia. Efraín Méndez Aguilar, ya sabes, aquí te esperamos el próximo miércoles con tu expresión ya clásica, que la línea es que no hay línea, pero el doctor hay que verlo, porque ahí si no, ninguna línea, si no va uno por ahí la línea, si hay línea y se detiene. Pero creo que sabemos que estarás bien, cuídate, es el deseo aquí de esta mesa. Saludar también a todos aquellos que, aprovechando la magia del internet, nos ven y nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana, obviamente muchos amigos y familiares de la Unión Americana y en otros lares del mundo donde afortunadamente llega nuestra señal. Pues muy contentos, muy bendecidos, Tavo, pues darte los buenos días y como siempre, pues verte jovial y animoso de ahí desde la populosa congregación de Soyotla, donde pues tenemos también grandes amigos. Un abrazo para nuestro querido Guso y toda la banda de ese sector tan popular aquí de Tamonchale. Buenos días, Tavo. Y Jaime, buenos días, qué bien que te acuerdas de Soyotla, porque luego parece que no existimos, pero suceden cosas al igual que en todos los barrios y colonias de nuestra cabecera municipal, la zona urbana sobre todo. Porque ya los hermanos campesinos creo que están en la gloria, dicen ahí, ¿no? Porque ellos, todos los programas van para allá. Y aquí, pues, nosotros somos hijos de Sorcho, no hay nada, me están diciendo algunas gentes que, ¿qué pasa? En realidad no sabemos nosotros. Pero finalmente, pues, el saludo, y qué bueno que te acuerdas tú de este callejón que ahorita está batallando bastante por problemas de las condiciones climatológicas, pero sobre todo las cuestiones de la inseguridad que cada día se van agudizando. Afortunadamente hemos decidido ya no depender de ninguna autoridad y jugárnosla nosotros solos. Creo que vamos a crear las contingentes de autodefensas ahí y a ver cómo salimos en esta, liberados en esta epopeya de recomposición del tejido social, diría Peña Nieto. Entramos al mes de octubre, Jaime, 3 de octubre, mes de las revoluciones, de los movimientos sociales, y pues no se olvida el 2 de octubre, enviar un saludo, un abrazo, mi amigo Margarito Castillo Vitales, contador, sobreviviente de veras de los del movimiento estudiantil, ¿no? Es que ahora aparecen ahí como beneficiarios del movimiento de Tlatelolco, y que pues nunca aparecieron en los eventos reales de participación, y que ahora se dice que ellos son los sociales, los luchadores sociales, y incluso se han apoderado de las izquierdas y son los puntos de referencia para cualquier discurso que luego se elabora en torno a lo que fue un paradigma y un cambio en la presencia, sobre todo de los jóvenes, respecto a la autoridad en turno. Y finalmente, pues, las condolencias, no exactamente las condolencias, el sentimiento de tristeza que nos embarga por la muerte de Luis González de Alba, uno de los pocos difusores de la ciencia que existe en nuestro país, y que, pues, orgullosamente, nacido en San Luis Potosí, pero que desde temprana edad, al igual que todos nosotros, se tuvo que ir a México, y él sí también le tocó encabezar el movimiento estudiantil, incluso estuvo recluido en Lecumberri, por ahí tuvimos oportunidad de irlo a ver, de saludarlo, de solidarizarnos con los amigos que se llamaban los famosos presos políticos. Y pues ahora, el día de ayer, nos llega la noticia de que había fallecido, y nos hace recordar cosas, hechos y situaciones que no deben repetirse nunca.
Por otro lado, pues el saludo a toda esa gente de allá de Gilitla, del Pozo Encantado, de Tamán, de la gente de Chapulhuacanito, que se preparan ya para su evento cumbre como es el Chantolo, y por supuesto a San Martín Chelchicuautla, que está trabajando mucho, están haciendo todo lo posible por preservar el evento que les ha dado fama mundial y universal. Ayer arrancó el Festival Cervantino, una edición más, países invitados, España y Estado Jalisco, pero hay un invitado de honor que es la Huasteca. Y adivinen qué, pues que la Huasteca Potosina no va, salvo creo que un artista de Ciudad Valles, porque pues no hay artistas aquí en la Huasteca, Jaime. Y es una tristeza que se invierte mucho en cultura y no tenemos exponentes oficialmente reconocidos que puedan dar la cara por lo que es una cultura y una tradición ancestral de excelencia y que debería trabajarse en su preservación. Saludo para los amigos de Puebla que sí van a estar presentes y, por supuesto, a los del estado de Hidalgo, que esos no andan con medias tazas y ya tienen un programa excelente para dar a conocer al mundo lo que se hace en esta región. Pues un saludo para todos, arrancamos el mes de octubre, sabroso, sabrosa mañana, y como tú dices, Jaime, la buena vibra para nuestro amigo Efrén Méndez Aguilar. Bueno, pues cuando hablamos de las tradicionales fiestas de Chantolo, la semana pasada estuvimos ahí en Barrio de la Cruz, Chapulhuacanito, en la famosa Bajada de Máscaras, pero creo también en San Martín. Sí. En San Martín de Chalchicuautla ya iniciaron sus eventos, allá los famosos cuarteles, en donde la gente muy participativa, porque se están preparando ya para el evento cumbre, que es la de los coles, que un día ya es destinado exclusivamente para las mujeres, uh-huh. Y al siguiente día, el más fuerte, el día 2, pues el cole de los hombres, en donde pues turistas y visitantes de muchas partes de la República Mexicana y del mundo, ya atraídos por esto que se ha constituido en un ícono cultural en San Martín, pues la gente va y asiste. Pero también hemos platicado con gente, por ejemplo, de Zapotla, por gente de otros lugares, la gente acá de Tezontla, donde también efectúan Tabo Castillo la Bajada de las Máscaras, que también tienen no muy conocidos este tipo de eventos, pero también la costumbre ahí está. La pregunta es, en esta ocasión, en donde, de acuerdo a las redes, al parecer aquí en la cabecera municipal no va a haber ese tipo de espectáculos, o se van a reducir a su mínima expresión. Ojalá esto no sea cierto, porque por otro lado otras corrientes manifiestan que en los últimos años aquí en Tamanchal ha venido creciendo el ánimo por llevar a cabo, por realizar este tipo de festividades relativas a Chantolo. Y ahora creo que la mayor parte de esto se va a concentrar en Chapulhuacanito. No sé si será verdad, habrá que esperar, pero lo más justo sería es que se dieran las dos partes, que se diera tanto aquí en Tamazunchale como en la otra delegación que es Tamán y en Chapulhuacanito, porque gente siempre habrá para todo, las costumbres y las tradiciones de Tabo Castillo pues están a flor de piel. Sí, Jaime, mira, precisamente el día de ayer alguien me hizo ese comentario y casualmente son periodistas que venían del Congreso del Estado, no sé acreditados a qué, yo desconozco a esa fauna que dice don Efrén que se dedica al periodismo, pero que colaboran con los medios que salen en San Luis Potosí, en la capital de nuestro estado. Y un comentario de ellos que me llamó la atención fue que me dijeron, oye, ¿es cierto que el Chantolo se lo van a llevar a Chapulhuacanito porque aquí en Tamazunchale no hay espacio para la celebración? Y me pareció una aberración, algo no sé dónde surgió esa información, porque en definitivo el Chantolo no es una fiesta oficial, es una fiesta de la gente, de la tradición ancestral, y como tal debe verse, ¿no? Pues lo que hacen los ayuntamientos es el reconocimiento pequeño y para la fotografía de lo que es una tradición, pero bien lo comentas, si no hay un espacio en el centro histórico, pues ahí están las comunidades, una de ellas lo acabas de mencionar,
Tezapotla, que es el único lugar donde se hace la ofrenda al ánima sola. Nadie lo tiene y ahí es, arranca prácticamente el Xantolo con un ceremonial increíble. Allá está en Santiago Centro, también donde es la famosa apertura, las puertas del Mictlán, se llama el evento que hacen ellos, donde reciben en una forma muy particular a las ánimas que la tradición marca como visitantes de esa fecha. Mecatlán es el otro, incluso lugares que no están muy bien involucrados en las costumbres ancestrales, como es San Francisco y Aguazarca, también tienen lo suyo en cuanto a la preservación de esta tradición. Y creo que han sido comentarios erróneos, porque la fiesta se va a hacer. Incluso no quiero adelantarles mucho, pero nosotros vamos a hacerla en Soyotl. Ya nos estamos poniendo de acuerdo los vecinos, y como somos territorio autónomo, pues lo vamos a hacer ahí en Soyotla. Ahí vamos a hacer un evento de Xantolo para no tener que andar viendo si se hace o no se hace, si hay dinero o no si hay dinero, o porque es una tradición y queremos hacerla en ese barrio, en ese sector populoso, como un evento muy especial para la memoria de los ancestros. Pero hay una cosa que nos estamos perdiendo. No es nada más el hecho de que haya venido el Congreso y en sesión solemne haya determinado que aquí en Tamazunchale se reconociera como patrimonio cultural intangible del Estado a la fiesta de Xantolo, porque recordemos que la fiesta del Día de Muertos ya es patrimonio de la humanidad, eso ya es de antes, pero el Xantolo como tal se reconoce aquí en Tamazunchale. Ahí está la audeta, hay una placa bonita y Cristian Sánchez, si tiene memoria, se va a acordar de ese asunto, o Rebeca. Y es una pena de que pues ahora pasen los curitos por asuntos de que no sabemos realmente cuál es el sustento, pero sí es importantísimo reconocer que aquí en Tamazunchal, en el municipio, tiene el Xantolo características que no se han considerado en ninguna otra parte del mundo incluso, y es las famosas danzas de la vida y de la muerte que existen aquí en Tamazunchale y que son nuestra verdadera herencia cultural ancestral. No las comparsitas, es de, para salir del closet, o los sincretismos culturales a los cuales hacía mención en una forma muy apasionada y muy sesuda de nuestro amigo, siempre bien recordado, Carlitos Priego. Si no, estamos hablando de un sustrato ancestral importantísimo que se representa en estas fechas y que tiene que ver con las famosas danzas de la vida y de la muerte, que sería motivo de orgullo para presentarlo ante propios y extraños como parte de una cultura ancestral y el sello realmente mágico y característico del Xantolo en esta región. Pero son asuntos que cuando la revolución le haga justicia a los grupos culturales ancestrales, pues se va a tomar en cuenta. Por lo pronto ahorita, pues nos contentaremos con ver ahí una Catrina, nos contentaremos en ver que hagan un arco y que pongan por ahí las ofrendas y se avienten discursos sabrosos sobre lo que es la tradición, pero tenemos que recuperar los conceptos originarios de esta fiesta tan tradicional y tan arraigada en nuestra región. Bueno, pues estamos hablando de territorios como si fuera Telcel, ahora ya el territorio de Soyotla. Y ya eso pasa también ahí en la iglesia, ¿no? Porque los de San Juan Bautista hacen su territorio. Y en Maranata. Y ahora en San Miguel Arcángel, en donde pues se juntan, ¿verdad? Y se juntan bastante y hacen sus celebraciones, por cierto, muy concurridas en ambas. No estamos diciendo que no sean concurridas. Pero también mucho trabajo, Tavo, tendrá la Casa de la Cultura en esta ocasión. Lalo, el dirigente Lalo Cruz, tendrá pues que ahora sí ponerse las pilas y demostrar de qué está hecho, porque pues ya todos los pueblos vienen impulsando fuertemente lo que son las costumbres, las tradiciones, sobre todo en estas fechas en donde los medios de comunicación están a la orden del día. Esperemos seguramente en estas próximas semanas
pues ya se dé la programación completa, que es lo que va a suceder, para que de manera objetiva y de manera puntual pues estemos hablando acerca de lo que se va a hacer, de lo que se va a vivir y qué es lo que Tamazunchale le va a ofrecer turísticamente o culturalmente a los cientos y cientos de visitantes que de manera natural vienen, porque vienen a visitar las tumbas de sus fieles difuntos, vienen a visitar a sus familias, vienen a disfrutar de este clima, de estos parajes que, aunque muy maltrechos o poco atendidos, sin embargo, pues vienen, la sangre llama, y sobre todo, pues como los elefantes, generalmente regresa todo el mundo a la tierra que lo vio nacer, Tabo Castillo. Sí, Jaime, mira, me han estado llamando. No, quiero decir que yo de hecho el teléfono ni lo contesto. Estoy como el presidente municipal de cierto lugar, ¿no? Las autoridades no contestan el teléfono. Y yo no es porque que no quiera contestarlo, porque sea autoridad, sino que no me gusta cargar mi teléfono celular y por ahí lo aviento y a veces oigo que está sonando y cuando llego ya se fue la señal o algo, ¿no? Pero me han estado llamando, incluso tuve una llamada muy particular de una persona de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. Son dos personas, dos mujeres, de hecho me hicieron un encargo profesional para hacerlo, y una de ellas es una hija del finado Andrés Ortega, que está con este Nuño, que es el, no sé, el utility ahí de la Secretaría de Educación Pública, y no me preguntó ni siquiera de cómo iban a estar los eventos del Chantolo ni nada. Me llamó la atención que me estaban preguntando del jardín de la Plaza Juárez y por qué habíamos permitido algo que nosotros no tenemos ni vela en ese entierro, ¿no? Nosotros somos comentaristas y los tuve que enviar, a pesar de que hay comentarios y todo, con quienes saben qué es, o quienes tienen la responsabilidad, que es el contralor interno, y el otro, pues si quieren información histórica, pues hay un cronista, y hay hasta cronistas vitalicios, y ellos deben dar el santo y seña de esos espacios. Pero volviendo a lo que el tema que nos ocupa, que es la fiesta de Chantolo, resulta que ha pegado mucho el hecho de que si el gobierno no hace un evento de estos, se va a perder la tradición, y eso no es cierto. Y lo digo por lo siguiente, cuando se pusieron en marcha las primeras fiestas oficiales del Chantolo, se hicieron porque hubo una iniciativa ciudadana muy importante para rescatar y preservar esa tradición. ¿Y por qué se hizo ese trabajo? Porque se había detectado que por la inflación, los debacles financieros, los quebrantos a nivel nacional que había, resultaba ya imposible que la gente en su casita hiciera su tradicional ofrenda. Y entonces tomó la decisión de que se hiciera una ofrenda colectiva en el centro histórico de Tamazunchale. Se juntó dinero, se juntaron recursos y se hizo una ofrenda para todos, para que nadie se quedara sin recibir a sus muertos, a sus ánimas, a su tradición, pero además para preservar efectivamente una tradición que nosotros veíamos que se estaba perdiendo. ¿Qué ocurrió? Que inmediatamente los medios, y los digo porque tengo los nombres, empezaron a bombardear que estábamos promoviendo fiestas paganas, que eso no era cierto, que cómo creen que iba a venir un difunto a posesionarse. O sea, viendo, como diría nuestro amigo de la UNITAM, una actitud pragmática, materialista, que nada tiene que ver con los conceptos espirituales y de la tradición, y ellos llevándola al escenario de acusarnos de paganos y de tantas cosas. Finalmente se impuso y la fiesta de Chantolo está más vivita que nunca. Se recuperó uno de los espacios donde se preserva esa tradición, el Centro Ceremonial de Rancho Nuevo, y creo que se va avanzando en ese sentido, Jaime. En Tamazunchale se han hecho cosas increíbles por preservar el Chantolo, y por eso me atrevo a decir
que vale la pena seguir preservando esa tradición. Pues turísticamente habrá que promover también, independientemente de lo que sucede aquí en Tamazunchale, pues en los municipios vecinos, no tan solo potosinos, como es San Martín Chalchicuautla, sino también lo que sucede muy cerquita, como es San Felipe Orizatlán Hidalgo, en donde las tradiciones son fuertísimas también. La gente participa, incluso vemos hasta con mayor intensidad, porque las ofrendas se realizan prácticamente en vivo, participan independientemente de las autoridades municipales, las autoridades de las comunidades vecinas. Se hacen las ofrendas, se ponen los altares, van los niños, se empiezan a moler los alimentos en ese mismo momento, y eso es lo que Tabo Castillo le llama mucho la atención a los visitantes. Como tú dices, son costumbres, son creencias, puedes creer o no puedes creer, sean paganas o no sean paganas, la historia está completamente definida, habla acerca de eso, los historiadores saben, y las creencias pues ya están al 100% de manera individual, cada quien piensa, cada quien actúa, y sobre todo lo más interesante es que se respete todo esto, y la fiesta se la lleva uno en santa paz. Sí, Jaime, mira, el estado de Hidalgo, y vuelvo otra vez, hombre, van a decir que uno alaba su bordón y cosas de esas, ¿no? Pero miren, nosotros afortunadamente, Tamazunchale, y eso lo sabe el cronista, hombre, oh, nuevamente recuerdo al cronista porque es la persona especializada para hacer los comentarios, los tantos que hay, que tantos que les pagan para que les echen estos rollos, y este, bueno, resulta que en Tamazunchale tenemos una tradición de grupos culturales que han pasado, la más antigua es desde el 690 de nuestra era, cuando vino la última peregrinación de los toltecas, y donde se dice que se refundan los pueblos de la Huasteca. Tamazunchale, Chalchicuautla, todos estos pueblitos agarran una característica especial como un punto de referencia, cuando menos. Y a partir de esa fecha, cuando menos 20 grupos culturales antiguos han pasado por Tamazunchale. Eso de que digan que el náhuatl es la lengua materna no es cierto. No es cierto, será la lengua materna para algunos, pero nosotros tenemos 15 siglos, cuando menos, de historia viva aquí en Tamazunchale. Ahí hay un muralito que pinté ahí en la biblioteca, donde viene un referente objetivo de cada uno de los grupos culturales que han pasado por aquí, y eso nos hace que en Tamazunchale la cultura, la fiesta como el Chantolo tenga un toque muy especial. Aquí estamos rodeaditos de los otomís, aquí estamos rodeados de gente que pobló el estado de Hidalgo, el altiplano, la gente que llegó del Valle del Mezquital, y todo eso ha creado un escenario muy hermoso, muy increíble, y se redondea con la llegada de los europeos, que tienen su asentamiento muy en particular en lugares como San Martín Chalchicuautla y Tanquián y esos lugares de municipios aledaños, pero donde tienen finalmente que involucrarse en lo que son las tradiciones, como lo hizo la iglesia, para poder darle vida y sustento a las costumbres que ellos traían. Se forma el sincretismo famoso y sale un producto cultural genuino, una tradición, un patrimonio que vale la pena preservarlo. De veras, no es rollo ni ocurrencia ni nada. Vale la pena checar bien esos asuntos, y yo creo que pues conocer es amar, y yo los invito a la gente que más allá de los panes de muerto, más allá de los famosos reventones de comparsas o chantoleras, que ahora ya hasta tienen connotaciones eróticas, se fijen en el sustento real de lo que era la dualidad ancestral y el juego de la vida y de la muerte en los pueblos originarios de esta región. Con este tipo de temas le sale el cronista que lleva dentro a nuestro querido Tabo Castillo, pues no sale del closet porque es otra cosa, aprovechando el chantolo, pero sí que bueno, es muy interesante conocer los puntos de vista, y sobre todo aquellas personas que conocen, que saben, que han sido estudiosos de este tema. Recuerdo cuando hablas de nuestro querido
amigo Carlitos Pliego Pardiñas, que está Raúl Sáenz, en paz descanse, y otros Sáenz, más, el maestro Ricardo Sáenz, gente que sabe, que conoce, que generalmente no le gustan mucho las luces ni los reflectores, pero de que conocen, de que saben, ahí está. Lo importante es ir hacia esas fuentes, platicar, dialogar, invitarlos y hacer un programa mucho, muy interesante, porque pues, no todos somos los dueños de la verdad. Es difícilmente alguien puede ser el poseedor y de la realidad. Son comentarios, son acervos culturales que se van obteniendo a lo largo de la vida, y cuando uno tiene la oportunidad de platicar, de dialogar o ir a las fuentes de información fidedignas, pues es mejor escuchar, ver, aprender y no escribir libelos, como dice aquí don Tavo Castillo, pues copiados y ya te sientes la octava maravilla. Pero cuando hablamos de Cristian Joaquín Sánchez Sánchez, el diputado, el ex diputado local, exactamente ahí en la UDETA está una placa donde dice, si se menciona de aquella reunión de sesión solemne que se hizo de la Cámara de Diputados, ahí está eso. Pero también, Tavo, vamos a irnos un poquito a Tamaletón. La semana pasada por ahí estuvo la diputada Rebeca Terán Guevara, en donde estuvo en esa población pugnando y llevándolo al Congreso para que los voladores de Tamaletón ahí se haga también, se ha denominado como patrimonio cultural. Se está trabajando fuertemente para que Tamaletón sea ascendido a esos niveles, y sobre todo que después de ese turismo, pues la gente pueda vivir, se pueda sacar provecho, y también San Luis Potosí tenga otro lugar pues muy especial donde pueda ofrecer a todos aquellos que les guste este tipo de actividades. Sí, Jaime, mira, me da mucho gusto de esa información, porque conocemos de cerca ese proyecto de Tamaletón. De hecho, participamos, no, ya no quiero ponerle que yo, ¿no? Pero participamos en la propuesta cuando a Agustín Crisóstomo, el capitán original de la danza del gavilán de Tamaletón, que no son los voladores de Tamaletón, es una danza ancestral, se le otorgó el Premio Nacional de Cultura. Imagínense, creo que ningún otro movimiento artístico ni cultural ha tenido esa distinción. Y a este Agustín, como capitán y preservador de esa danza, se le entrega. Pero de ahí se viene, entra en las manos de manoteos, y finalmente se establece un centro donde pues van a tener su arbolito permanente, y van a dar vueltas y van a presentar todo el ceremonial que conlleva la preservación de este patrimonio y este acervo cultural huasteco, que es anterior a incluso a los voladores de Papantla, es mucho más antiguo. Y a eso me refiero cuando hablo de raíces ancestrales genuinas de los pueblos de la Huasteca. No son copias o no son parametrías iguales a las que luego se manejan en todos los pueblos de Mesoamérica. Hay características esenciales de esta región, y uno de ellos es esa danza, que ya la danza de los voladores como tal ha sido reconocida como patrimonio intangible de la humanidad. Pero ahora falta la voluntad de que sea reconocido como patrimonio cultural de San Luis Potosí, en particular esta danza. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha caído en manos de la burocracia, que piensan que el hecho de denominar o trabajar en la preservación de un patrimonio cultural significa desembolsar dinero, significa quemarse las pestañas para conciliar con los grupos originarios el camino o el desarrollo de una expresión artística, cosa que no es ni debe ser, porque nosotros la vimos en el Centro Ceremonial de Rancho Nuevo. La idea nada más era preservar el espacio. Se hicieron otros trabajos, qué bueno, y bienvenidos, magníficos, pero ahora viene lo siguiente: ¿cómo darle sustentabilidad a ese espacio? ¿Quién se va a hacer cargo? Porque el que se hace cargo quiere cobrar. Lo que se hace como una tradición en la comunidad, cuando mete las manos al gobierno, se transforma en un modus vivendi. Y eso nosotros lo tenemos, desafortunadamente, muy visible
en los proyectos de cultura que se han realizado. Y creo que en Tamaletón, pues por ahí hubo hasta un siniestro, quemaron el espacio y ahora se ha recompuesto nuevamente, pero es uno de los poquitos orgullos que tenemos como danzas ancestrales que se han reconocido en nuestra región huasteca, especialmente aquí en San Luis Potosí. Un saludo para esos amigos, ojalá pronto tengamos oportunidad de verlos y conocer todo lo que hay alrededor o en torno a esa danza. El hecho de que se descuelguen y vengan dando vueltas y que hagan el ciclo cósmico de los años y los días y los meses, eso es la culminación. El evento empieza desde que ellos van a pedirle permiso al árbol para traerlo, y hay todo un ceremonial ancestral de preparación para poder acceder a la representación de eso, que es una de las danzas más hermosas que tenemos en la Huasteca. Bueno, pues este espectáculo tuvimos la oportunidad de verlo en la Feria Nacional del Huapango. Generalmente pusieron, ya no fueron a cortar árboles, ¿verdad? Pusieron ahí alguno de fierro, y todos los días, todas las noches, la gente podía disfrutar de este espectáculo muy, muy moderno, muy a nuestra manera, pero en sí la esencia, pues ahí estaban los famosos voladores de Tamaletón, una palomita para la diputada Rebeca, que en su momento está pugnando por que se lleve a cabo en el Congreso y se le dé este nombramiento que tanto requiere, un puntito más para el turismo aquí en San Luis Potosí. Pero se estaba hablando de los cronistas de la ciudad. En este caso, pues queremos también ahora también una palomita para nuestro amigo Juan Barajas Rubio, el cronista de la ciudad, que lo vemos activísimo en las redes sociales. La respuesta de la ciudadanía, pues usted lo ve, ahí está cada crónica que nos muestra, cada crónica que saca, de inmediato vienen los comentarios, no tan solo de la región, sino de muchas partes de la República Mexicana e incluso del extranjero. Y también nos invitó Juanito, nuestro amigo Juanito Barajas, para un evento que se realizó ahí en la Biblioteca Municipal. Se iba a hacer un reconocimiento al fotógrafo Andrés Ortega, de aquellos primeros fotógrafos junto con la familia Santander. Creo que la Santander es un poquito más antigua, pero decidieron ahí, creo que las autoridades de Lina, hacer este reconocimiento. Nuestras cámaras estuvieron por ahí atendiendo la invitación, sobre todo pues atendiendo la petición que nos hizo nuestro cronista de la ciudad, y pues aquí tenemos unas imágenes acerca de lo que se vivió ahí en la biblioteca, Tabú. Sí. Y que es interesante porque ya van dos personajes de Tamaluchales, la señora Elia Martínez Ramírez, que es el evento, lo comentamos, fue en la capital del estado, donde fue acompañada de su familia, y ahora al fotógrafo Andrés Ortega. Yo creo que muchos de que estuvieron viviendo allá por los 60, los 70, recordarán a este personaje de la fotografía. Y pues vino gente de la capital, gente de Lina, a hacer este tipo de homenajes. Pues es bueno, de alguna manera es bueno, porque se reconoce el trabajo, se reconoce lo que las familias que vivían de la fotografía, y que hoy muchas de esas fotografías están por ahí en el recuerdo, están por ahí en el baúl de la vida de cada una de las personas que pues tuvieron la oportunidad de ser captados en este momento por las cámaras, y la presencia de la Unión de Fotógrafos ahí respaldando a la familia Ortega. Y Juanito Barajas, como siempre, muy atento y muy puntual acerca de la narración de los sucesos históricos, y sobre todo en esta tan importante profesión como es la fotografía. Sí, Jaime, me da mucho gusto que se reconozca el valor y el mérito de los ciudadanos, en particular de Andrés, muy conocido nosotros, de hecho pues emparentados ahí con mi papá, y pues lo conocimos toda su trayectoria, desde que fue soldado hasta que se involucró ya de lleno en la formación de este oficio como fotógrafo profesional. Él se, no sé qué dijo Juan ahí, pero él, y me consta, fue uno de los pocos que se graduó en esos cursos que daba la Kodak,
la Kodak Internacional, porque antes la fotografía era un oficio muy especial, era como un gremio en particular. Y lo entiende bien Andrés, porque una de las cosas que hace es conformar la Asociación de Fotógrafos, para, entre otras cosas, para cuidar mucho el campo de trabajo, pero por supuesto para tener relaciones con gente que se dedicaba a esta labor, a esta rama del, no sabemos si es ciencia o es arte, porque las dos cosas se amalgaman en la fotografía, pero que finalmente fue un elemento increíble en el desarrollo de los medios de comunicación, que fue la expresión gráfica. Este evento ya se había hecho en San Luis Potosí, allá en Tangamanga incluso, creo que había estado en una exposición, ahí me decía Machinena, el arquitecto, de Machinena, que habían hecho este evento. Desafortunadamente nosotros no hemos tenido conocimiento de estos eventos, se ha reducido a un grupo en particular, y precisamente una hija de Andrés fue la que me habló, Maribel Ortega Domínguez, fue la que me habló hace unos cuantos días, pero no para preguntarme si iba a haber homenaje para su papá ni nada, me habló para preguntarme cómo estaba el asunto del jardín, hacía referencia a eso, y pues honestamente yo no me engancho ya en esas situaciones, y le dije que viera a Juan Barajas o que viera al Contralor Interno, que debe tener toda la información. Por lo pronto estamos hablando de un tema que debe estar por encima de esto, porque ya Andrés Ortega, pues hace unos años que nos abandonó de este mundo terrenal, pero queda su obra, y una obra que tiene que ver precisamente con recuperar la memoria de los actores y de quienes conforman o en algún momento llevaron las riendas del desarrollo de nuestro municipio, Tamazunchale, y de nuestra región, porque yo recuerdo que Andrés, ahí está Goyito, me da mucho gusto porque Goyo es fue colaborador directo de Andrés, trabajaban juntos, ellos eran, cuando la fotografía era una labor artesanal, había que entrarle a un laboratorio, los cuartos oscuros, trabajar con químicos, darle los tiempos, los lavados, las impresiones y luego difundir el trabajo. Y un dato curioso de Andrés, que me acuerdo que Andrés fue el que inventó esa estrategia de venta, donde la gente, ya ven que cuando hay una fiesta o algo, todos quieren salir en las fotos, pero después cuando les llevan las fotos ya no las compran, o dicen, no, es que yo salí torcido, que yo, pues así eres, compa, no, yo me parezco a otro, no soy este que está aquí, y no las compran, y se quedan los fotógrafos con un montón de productos de su trabajo, que con mucho esfuerzo en ese tiempo se hacían, ahora cada quien va y las saca, como si estuviera haciendo enchiladas, pero antes era un arte hacer esta fotografía, y era una cuestión también química, hasta de laboratorio, y esas fotos él las ponía de cabeza y decía, estos son malas pajas. Entonces llegaba uno y veía uno que estaba su foto de cabeza y decía, échame esa foto, Andrés, échala, porque me estás quemando aquí. Pero esas son las estrategias de mercadotecnia. Finalmente, pues el saludo, y qué bueno que traen a la memoria, Juanito, qué bueno que traes a la memoria el reconocimiento a un ciudadano pues destacadísimo, y sobre todo que esto da pauta para que los reconocimientos posteriores a la ciudadanía se den con más frecuencia. Pues Juan Barajas Rubio, cronista de la ciudad, sabes que se te aprecia, se te estima en esta casa editora, y sobre todo se te reconoce tu trabajo, la pasión y la entrega que tienes para poder llevar las imágenes, llevar a Tamazunchale de una manera muy profesional cada uno de las anécdotas. Sabemos que falta mucho, muchas cosas se quedan, no se registran porque es imposible, sin embargo, creo que lo haces de una manera pues bastante profesional y con mucho cariño para tu pueblo. Pues en un momento vamos hablando de cronistas, hablando de cosas bellas, hablando de situaciones. Pues también hemos seguido muy puntualmente
lo que se vive allá en el pueblo mágico de Gilitla en cuanto a sus usos, costumbres y su vida política, pero en un momento regresamos con esta información. Antes escuchemos estos interesantes mensajes comerciales. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Esta es una recomendación para las amas de casa. En Carnicería La Granjita del Barrio del Carmen, si pide carne blandita y fresca, la tenemos. Chicharrón de cerdo y res, pollo fresco, cecina, tibón, arrachera, chorizo, un extenso surtido de cortes de carne de la mejor calidad para usted, señora. Carnicería La Granjita, Avenida Morelos, esquina con 12 de octubre, en el Barrio del Carmen, en Tamazunchale. La esperamos. La Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Tamazunchale te invita a inscribirte a sus carreras: Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, Ingeniería Mecánica y Eléctrica e Ingeniería Agroindustrial. Informes, kilómetro 5, carretera Tamazunchale, San Martín. Escríbenos a dirección@crh.uslp.mx o llamar al teléfono 52483-362-4500. ¡Te esperamos! El Congreso del Estado reconoce a Miguel García Maldonado por su determinante apoyo al deporte potosino, construcción de instalaciones públicas en el Estado, impulso en competencias, ligas, circuitos y campeonatos de diversas modalidades desde hace 50 años. Presea al mérito Plan de San Luis. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Pastelería y panadería La Nueva Esperanza. Extenso surtido en pan dulce, bolillos, pasteles para toda ocasión, bodas, 15 años, fiestas infantiles. Pedidos al teléfono 483-107-3319. El mejor pastel y pan. Avenida Hidalgo número 102, Tamazunchale, San Luis Potosí. Pastel de merengue, queso Filadelfia, chocoflan, pay de queso, pay de piña. Le damos sabor a tus ocasiones especiales. En Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza. Regresamos con todos ustedes. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en el pueblo mágico de Gilitla atendiendo una invitación del edil Javier Pacheco Sánchez, que dio su informe de gobierno, pero antes el secretario del ayuntamiento puso muy en claro lo que sucedió, Tavo, ahí en Gilitla. El informe oficial fue el 29 con la presencia del secretario de gobierno. Así es. Se entregó en tiempo y forma como lo marca la ley. Y esta otra reunión que se hizo el domingo fue para el pueblo y todas las autoridades comunales, ejidales y estudiantiles del magisterio, en donde pues Javier Pacheco tuvo la fortuna de recibir pues buenos y muy interesantes visitantes, como es el caso de Javier Azuara, que es el presidente del PAN, de Acción Nacional, en el Estado, y varias autoridades de municipios vecinos. Javier Pacheco, sin duda alguna, ha sido uno de los presidentes municipales que ha creado mucha polémica. En primer lugar, por dirigir un municipio que está pues, en el ojo del huracán, que le van a quitar el título de Pueblo Mágico, que está metiendo empresas o tiendas
multinacionales. Lo interesante es que ahí está Javier Pacheco, ahí está, y cuando hace eventos la gente le responde. Hemos asistido a eventos culturales, a eventos artísticos, a eventos políticos, y en este primer informe de gobierno, pues el Cristian Joaquín Sánchez Sánchez, el diputado federal, y una gran cantidad de amigos y de autoridades, pues estuvieron ahí con Javier. Javier ha flanqueado muy bien por su esposa Yaret, don Pepe aquí de la URCE, pues ahí tu servidor, pues reconociendo el trabajo que hace Javier, donde mencionó, muy contento y satisfecho con el trabajo que se le dan los medios de comunicación. Porque hacer este pueblo mágico de Gilitla se abre. Ahí coincidimos con varias gente de Valles, con varias gente de la capital del estado, gente de los medios, en donde pues puntualmente ahí saludando a las autoridades. Yo creo que uno de los grandes secretos que ha tenido Javier Pacheco Sánchez como presidente es su equipo de trabajo, en donde le respeta, cada uno tiene una función y la ejecuta, de la mejor manera. Y vimos en la noche del 15 en un escenario extraordinario, y lo vuelve a repetir aquí en su primer informe de gobierno. Mira nada más este excelente, lo que es la imagen, y un cabildo completito, un cabildo responsable, y cada uno de los directores haciendo su función. La presencia de dirigentes del mandamases del ejército, que le dio eso un toque bastante especial, y sin descuidar lo que es lo típico, honores a la bandera, el himno nacional, y la presencia de pues medios como Televisa, medios tan interesantes, tan importantes como los locales, los regionales, y todos estos pues atraídos a ver qué es lo que iba a decir Javier Pacheco Sánchez en este primer informe de gobierno municipal. Un informe corto en el sentido de los mensajes, un video muy ilustrativo con tres cámaras, con tres pantallas, en donde de cualquier punto lo podías observar, y una asistencia pues suficiente, extraordinaria por decirlo así, porque la presencia de los gilitlenses ahí, incluso gente dirigente de otros partidos, claro, otros partidos políticos, que van, escuchan con sumo respeto, y pues manifestaciones de contra, pues al parecer no se vio ninguna, y usted puede disfrutar hoy por la noche de este primer informe de gobierno de Javier Pacheco ahí en el pueblo mágico de Gilitla. Y Jaime, pues con esto se cierra un ciclo de rendición de cuentas a las cuales estuvieron obligados todos los presidentes municipales. Hay asuntos que vale la pena revisar, pero en el caso de Javier Pacheco, el caso de Gilitla, ya nos había adelantado un poquito de cuál era su visión de este evento. Primero, hacer la entrega oficial, protocolaria, como debe ser, y entrarle de lleno a lo que es la revisión y al plebiscito y la consulta con la ciudadanía, con los representantes de los diferentes sectores de la población, en una forma de escrutinio público, para que cada uno checara y tuviera la información necesaria y pudiera discernir en cuanto a lo que se está diciendo y se está haciendo en ese pueblo mágico. Ha habido una campaña muy severa contra Javier Pacheco, y esa es la consecuencia de muchos factores, principalmente de tipo político. Una, pues recordemos que el PRI pues siempre ha estado asentando sus reales ahí en ese municipio, salvo honrosas excepciones cuando llega Nati Rendón, y hay una filiación de ciudadanos que han dicho pues ya basta de lo mismo, y han buscado alternativas. En este caso le tocó a Javier Pacheco a través de encabezar una coalición, porque realmente fue una suma de tantos ciudadanos que dijeron pues va y queremos el cambio aquí en nuestro municipio, y eso ha traído el hecho de que se le considere como uno de los prospectos a desempeñarse más adelante en algunos espacios,
de relevancia a nivel regional o a nivel estatal, y consecuentemente pues todos tírenle al negro principal, incluso hasta fuego amigo de hacia el interior. También hay gente que luego en forma temeraria busca preservar sus derechos o sus tradiciones o sobre todo sus anhelos de estar en estos escenarios donde la revolución les hace justicia a los bien portados. Y en el caso, volviendo aquí a este evento, nos había dicho que incluso iba a invitar a los representantes de la Fuerza Naval y los cuerpos de seguridad que estuvieron acompañándolo el día 15 en un desfile, y que los iba a invitar ya en este plebiscito, en este acto protocolario, porque pues la seguridad es el tema más importante en los municipios de la Huasteca y a nivel nacional, y creo que Gilitla en ese sentido ha encontrado, si no una representación total de garantía en materia de seguridad, cuando menos ha procurado que las condiciones de desarrollo en el municipio sean bastante estables y con mucha certidumbre para la ciudadanía y los visitantes que llegan pues por camionadas ahí, por autobuses, rutas enteras de vehículos que van a disfrutar de lo que es el Pueblo Mágico. Por otro lado, y seguimos insistiendo, es necesario cuidar los detalles de estos eventos. Desde que tomó posesión Javier Pacheco del gobierno municipal, recuerdo que tuvimos la oportunidad de ir a acompañarlo ahí con Juan Jaime, estuvo haciendo las primeras tomas del gobierno de Pacheco, y nos sorprendió un detalle, que cuando en los demás municipios apenas estaban nombrando a sus directores de departamentos, acá todos ya estaban organizados y tenían incluso un mismo uniforme, un detalle que los identificaba como funcionarios. Y lo que más me gustó fue esa brigada que llegó de médicos especialistas que finalmente terminaron quedándose ahí en el municipio de Gilitla para que empezaran a trabajar en lo que él había detectado que era uno de los reclamos más sentidos y más urgentes en su municipio, como es la atención a la salud. De ahí que a partir de ese momento nosotros nos dimos cuenta de que estábamos ante un gobierno, ante un ayuntamiento municipal que conoce y entiende que la función de una autoridad es delegar responsabilidades y calificar y darle oportunidad a sus directores de departamentos o a la gente que constituye el cuerpo edílico, y no como luego se hacen, donde el presidente quiere saber hasta cuántas escobas se gasta el intendente o la gente que anda haciendo los servicios, que anda haciendo, el que anda tirando basura, cuando desatiende funciones que son de mayor relevancia y donde tiene gente que debe rendirle cuentas o resultados en torno a una actividad en especial. Y creo que aquí Pacheco lo está llevando de manera muy exitosa y muy ilustrativa de la forma real y precisa para gobernar un municipio, sobre todo en esta región, donde las carencias y los estigmas de la marginación están a la orden del día. Excelente evento, Jaime, mira, ordenados. Creo que los cuicos no tuvieron que sacar a nadie. Y no sé, en realidad yo no tuve oportunidad de ir, pero las imágenes hablan por sí solas. Dos cosas, Tavo: un escenario sencillo pero elegante, claro, y sobre todo un informe muy bien estudiado, muy bien hecho, no cansado, y obviamente la gente terminó posteriormente un pequeño convivio y cada quien para su casa. La legión extranjera que dicen que se da en los diferentes municipios a veces es buena cuando los resultados son altamente positivos. Supuesto. Puedes meter 2, 3, 4 gentes con bastante experiencia que te van a resolver las necesidades primarias y sobre todo vas a ofrecer finalmente pues resultados de calidad.
Si no lo tienes en el municipio, lo puedes contratar, pero al final lo que resulte de todo esto vale la pena, porque el mismo pueblo viene calificando que es positivo, como en el caso de la tienda Aurrera. Claro. Que cuando llegas es inmensa la construcción. Sin embargo, ahorita muchos de los transportistas, muchos de los camioneros, iba a haber una gran cantidad de trabajos, de fuentes de empleo, donde los gilitlenses puedan poder abrevar a este tipo de acciones. Pues habrá que reconocer, y sobre todo, miren nada más este espectáculo ahí en Gilitla, un escenario digno de un ayuntamiento que se ve, que se pone las pilas, se estudia lo que se va a hacer, y esto con poco, como dice el Robert, con menos hacemos más, como dice Javier Pacheco Sánchez. Vamos a terminar aprovechando esta visita aquí a Gilitla. Nos encontramos por ahí a Javier Azuara. Javier Azuara, que es el presidente de Acción Nacional a nivel estatal. Y en la entrevista y en la charla que tuvimos posterior, nos hacía mención que en unas cuantas semanas más estará por aquí Tavo Castillo para hacer el relevo de la dirigencia municipal de Acción Nacional. Sabemos que está por ahí una especie de comité dirigido por Rivera, Jorge Rivera Hernández, Jorge. Pero ya va a llevar, le ven 2 o 3 meses, dijeron que iba a hacer, se ha ausentado, tiene tiempo que no se le ve, o al menos nosotros no lo vemos, pero definitivamente van a iniciar Tavo Castillo los trabajos en Acción Nacional. ¿De qué manera? Pues colocando, dándole fusión a la nueva dirigencia aquí en Tamazunchale, para ver qué se puede hacer después de tanto tiempo que han estado ahí, pues en el limbo, después de la salida de nuestro amigo Torres Herber y Gilberto, y pues a ver qué podemos observar. Vamos a esperar a Javier, vamos a esperar a qué dicen los panistas, y sin duda alguna estaremos muy presentes en este relevo que se va a hacer en corto tiempo. Sí, Jaime, mira, ya lo habíamos dicho, bueno, no somos como don Efrén, profetas del apocalipsis político, pero habíamos dicho que desde pasando los informes, porque esos eran los plazos, iba a empezar ya realmente lo que es la lucha por el poder, no las campañas, que las campañas hasta que el INE dice, no sé quién canijos. El hecho es que ya la gente está trabajando en eso, y casualmente este domingo aquí en Tamazunchale fueron destapes sabrosos de gente que dice, yo puedo y porque es necesario y quiero, y es en todos los municipios. ¿Por qué? Porque se presupone que hay una competencia desleal que se está haciendo desde los ayuntamientos, desde los gobiernos, para impulsar a sus figurones, y el pueblo no puede meter mano en los lugares donde no es autoridad. En el caso de Acción Nacional aquí en Tamazunchale, pues nosotros sabemos cómo se manejaron las situaciones, cómo tuvieron que recurrir a un candidato ciudadano o emergente, como quieran llamarlo, y gracias a eso, pues los resultados y la cosecha de votos pues es excelente. Aquí en Tamazunchale aparece como un municipio, pues casi 14,000 votos a Cotoño, no olvidemos eso, y como diría el amigo que vino a esta mesa, no es para echar las campanas al vuelo, sino sencillamente reconsiderar que esto es un oficio de tiempos y de circunstancias, y parece que eso no lo entienden los que han metido de delegados o comisionados para la reestructuración del Comité Municipal de Acción Nacional, porque ellos vienen y a su puro estilo y quieren convocar a la ciudadanía a una reconciliación con los agraviados, pero no ofrecen alternativas reales que les den sustento a esto, más el hecho de que ahora ellos son los buenos. Y esa es la visión que yo he tenido cuando hablo con los antiguos militantes y fieles militantes de Acción Nacional, no los que andan brincando y se van a un lado a otro y que por ahí están haciendo comisiones de otros institutos políticos, sino de la verdadera militancia de Acción Nacional. Y creo que en ese sentido pues hay mucho trabajo que hacer, y pues por fortuna o por desfortuna los tiempos ya
del próximo proceso electoral están encima también. Bueno, tanto los tricolores como los azules sin duda alguna habrán de estrenar dirigencia. El PRD, como sabe, como decía don Efraín Méndez Aguilar, el PRD, pues creo que va a seguir por ahí, pues muy perdidito. Sin embargo, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda en cuanto al entorno de los partidos políticos. Ya nos vamos, Tavo Castillo, antes felicitar a nuestro amigo Rodolfo Junguitú Reyes, el ecologista de Tabasunchale, con un excelente programa ahí entre mujeres. Entre mujeres. No cabe duda que el que sabe, sabe, y sobre todo cuando es gente del pueblo que no requiere otra cosa, sino que pues trabajar, estar visitando por ahí y de la manera más honesta y más directa venir a dar su versión, y sin duda alguna la respuesta de la ciudadanía es bastante positiva. Ya nos vamos, nuestro querido poeta urbano don Gabo Castillo, buenos días, y lo seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8.